Evasión TV ha vuelto a recorrer una nueva ruta de Trax Tour. Esta vez hemos realizado la ruta de Trax d'Alter. La ruta d'Alter es un itinerario lineal y enlaza dos polos de atracción turística, como son los Pirineos y la Costa Brava, mediante un itinerario que sigue el curso del río Ter y que atraviesa 5 comarcas de Cataluña. La ruta del Ter, además de permitir ver unos paisajes maravillosos como los que tenemos aquí atrás, permite recorrer el territorio desde el Pirineo hasta el Empordà, pasando por paisajes muy diversos, por hábitats muy diversos, que van desde prados alpinos y bosques de pinos negros hasta encinares y marismas en el Empordà. Esto permite ver una gran diversidad de fauna y flora, de gran tipología, de gran variedad, y es un aliciente añadido a la ruta del Ter. El punto de acogida está situado en Torelló, al lado de Vic, y de ahí se transporta al grupo de ciclistas hasta el inicio de la ruta, en la estación de esquí de Vallter 2000. A partir de aquí, los participantes de la ruta se olvidan de las maletas y solo tienen que pensar en disfrutar y pedalear. Trax del Ter es una ruta asequible para todos los públicos, ya que su punto de salida ubicado a 2.000 metros de altitud y su punto de llegada ubicado a 0 metros en la costa, es una ruta que tiende a descender. Con un recorrido de 217 kilómetros de longitud, 1.375 metros de desnivel positivo acumulado y 3.200 metros de desnivel negativo acumulado. Esto nos permite realizar la ruta cómodamente. Trax del Ter es una ruta realmente singular y abierta a todo tipo de amantes del deporte. Este itinerario está pensado para hacerlo también a pie o corriendo. Y al tener tan cerca el río Ter, tienes la opción de combinar la ruta realizando tramos espectaculares en kayak, navegando desde Sant Julià de Ramis hasta Verges. La ruta se puede hacer en distintas etapas según el carácter que el ciclista le quiera dar, desde dos etapas hasta cuatro si solo se piensa en pedalear o hasta seis si se quiere aprovechar para hacer visitas turístico-culturales. Al final de cada etapa, el equipaje de los ciclistas se encuentra en cada alojamiento. Muchos de ellos, además, son hoteles con encanto. El ciclista revive, pedaleando, el pasado histórico que rodea el río Ter, visitando antiguas colonias textiles como la Farga de Bevier o el monasterio de Sant Pere de Casserres. A lo largo del recorrido, la vegetación es muy cambiante. Parte del corazón del Pirineo y termina en la misma playa de l'Estartit, delante del mar y con vistas a las Illes Medes. Ahí, al finalizar la ruta, se puede realizar incluso un bautizo de mar para poner la guinda a la experiencia vivida. Trax del Ter está diseñado para disfrutar sobre la mountain bike y mucho más. Ahora, toca vivirlo.